vinimos a recoger al Rogelio, al pate de cabra. Así le puso Rancherito, pate de cabra. Que quieren ir a pescar, hoy no trabajamos. Que ahorita el material anda un poquito, ¿cómo se dice? Un poquito retrasado. ¿Qué onda, Mingo? ¿Qué onda, Vale? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, pate de cabra? Aquí vamos, hombre, buscando el jale de la pesca. Es todo, primo. Pero tú no eres de la raza que se agüita si no hay jale un día. No, para nada. Alegre la vida estoy porque voy a descansar. Tengo mi día de descanso, mi día de pesca. Claro. Y una vueltecita al mar. Claro, primo. Vivimos en Florida y la gente no va a pescar, no le gusta ir a la pesca. Y estamos a ras del mar. A mí se me gusta mucho eso, la pesca, güey, la neta. A mí me encanta. Y ahorita mis planes es comprarme un botecito para andar allá metido. Pues es que uno vive aquí en la playa, primo, y no tiene un bote o algo. Ahorita yo ando buscándome un botecito. Ponle que no muy caro, pero algo ahí para andar tranquilo pescando allá, porque me gusta mucho la pesca. A ver qué puso Rancherito. Voy a hacer un video, güey, de ahora que lo ande buscando el bote. Rancherito dice que está listo en la jugada también. ¿Ya está listo ya el Rancherito? Ya está listo, Rancherito. Pero tú no eres de esa racilla, primo, que nomás no hay un día, jale, andan desesperados a la verga. Yo no, primo. Yo trabajé, mire, desde que vine, trabajo hasta los domingos. ¿Y ahorita? Y ahorita tengo día y medio de descanso, me siento más relajado un poco. Cada vez que ves, ocupa el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que descansar, primo. Yo pensaba que eras de esos que nomás no hay jale un día y andan desesperados en la sala, vuelta y vuelta en la sala, primo. De nosotros los nicaragüenses, ni primo. Ni disfrutas el día, güey, y ni vas a hacer nada. De nosotros los nicaragüenses, los que somos de campo, los vale verga a todos. Pero con de pueblo, primo, solo andan buscando cómo botar basurita, andar en la calle, les andan buscando restaurantes, puro trabajito suave. ¿Y tú, primo? A mí me gusta la chamba dura, primo. A mí me gusta que me quemen las manos y que me queme el sol. Ese es el hombre que quieren en todos los países del mundo. Eso sí, vean. ¿Por qué? Dijeron los mexicanos. A nosotros la flojera los cae mal, sí. Pero el que le hincha huevo, reempuja adelante, primo. Eso sí. Y esa es la dicha de nosotros. Viene con todo, este primo va a echarle con toda la carpintería. Ah, vamos sobre, primo. Nomás le digo que tenga paciencia, ahorita da un poquito retrasado el material. Pero dice que le gusta la pesca y me llamó que pasara por él. Y todo pasa por Rancherito, va a pasar por otros tres más ahí, primo. Sí, vamos. Y ahí les vamos a mostrar, pues. Sale, pues, raza, para que no esté tan largo el video. Dale. Fierro. Dale, aquí, bueno, ya llegamos por el mentado Rancherito pisado. No, y trae su tejanilla, pues. ¿Qué pasó, Ranchero? ¿Qué pasó, Mingo? Vamos a ir a la pesca, pues. Oh, sí. Deslaqueale. ¿Cómo ves, Rancherito? Bien. No chimas. Pesca mortal. Vamos a ir a la pesca y te trajiste la tejanudera. Oh, sí, la traje. Casi que te va a pegar el sol, primo. Estabas bien dormido, güey. Sí, ahí estaba viendo mi demo, primo. Estabas viendo porno. Y este porra, primo en el puro pinche teléfono. Primo más pisado. Ahorita vamos a pasar allá por Pedro también, ahorita. ¿Se va Pedrito? Sí, también. Dale, perra, silla. Perra, silla, aquí vamos llegando. Hoy vinimos a pescar acá para la playa. Para el pueblo de Sanibel. Ya está abierto. Estaba cerrado por lo del huracán, pero ya está abierto para la gente otra vez. Entonces, ahorita vamos a buscar un área ahí para. Es un lugar donde se puede tirar tarraya y todo eso es aquí en un muelle que tiene aquí para la playa. Está bonito para acá. Nomás que aquí por el huracán había tumbado este puente y estaba cerrado. Tan fuertes las olas. Todavía están trabajando aquí las... No, todavía está feo para la verga. No, pues ahí donde pensábamos tirarlo está lleno de tierra. Ahorita vamos a ver más adelante si se puede. Entonces aquí se destruyó todo con el huracán. Antes no había ni paso, era aquí donde se podía tirar tarraya, está bien destruido todavía. Pero pues ahorita vamos a ver si se puede, si no, pues vamos a echar la vuelta nomás. Vente la grúa. Pero sí estaba cerrado aquí, apenas acaban de abrir. No podía entrar uno para acá. Esta es una isla que se llama Sanibel. Sanibel, Florida, está chingón para acá. Entonces aquí viene mucho a pescar y puedes venir a hacerte una carne asada y todo el pedo. Y pues todavía se ve en zona de construcción, pero por eso lo del huracán. Todavía no terminan bien por completo. Aquí era donde uno se metía a pescar y a pagar. Pero aquí no es aquí está feo todavía. Entonces vamos a ver qué onda. Aquellos pisados, el Rancherito pisado y el pata de cabra. No se puede pescar porque está destruido. Y traemos pura... Todos traemos tarraya, andan los muchachos aquellos con la caña, miren. Con la caña sí se puede pescar allá, ¿no? Usted ya viene a traer la tarraya porque no se puede tirar aquí. Necesita meterse uno mucho para allá, para el fondo y... Está pelada para tirarla así andando entre el agua.
Aquellos iban echando con la crañera. Ahorita vamos a ir a ver si ya agarraron algo. Yo vine a traer la atarraya para acá. Acá en el rancherito pisado le vale madre, está bien fría el agua y él anda bañando, mira. Nunca lo habían llevado a una playa en Guatemala, dice. Ahorita están destruidas las playas aquí todavía, por el huracán. El rancherito parece guachito. De 5 años. Pisado. ¿Cómo va, rancherito, primo? Todo pisado. Él se metió a bañar, le vale madre. El agua es salada. Hay que meterse en la playa. Allá anda el pisado. Justo vamos a ir a otro lado donde podemos tirar la atarraya, aquí no se puede. Para allá donde nos metimos es para allá, para ahora. Pero como todavía no se puede, está destruido ahí por el huracán. Solamente con caña sí puede. Mira, aquellos se andan echando caña. Ahorita vamos a ir para allá a ver cuántas llevan. Más que rancherito aquí anda, todavía no se quiere salir del agua. Vámonos, rancherito. Sí. Nada, primo, no se blanquea. Luego cuando vienen blanquean. Está salado, pata de cabra. ¿Tú comes tortuga? Tortuga, mi huevo. No, que si comes tortuga. Mi huevo. ¿Sabes qué es la tortuga? Mi huevo. Primo, vamos a ir a otro lado porque aquí valió pija. ¿Estás bien salado, cocho? El salado es este pinche puto de rancherito. ¿Quieres el salado a los dos, güey? Que no salió. Rancherito Carecaballo. No se lava el chute. No te lavas el chute, puto, estás salado, primo. Es que el rancherito Carecaballo no pisa. No se lava el chute el rancherito. Rancherito, estás en la mera, ollito del culo. Va, rancherito. Ranchero, sáquete el sombrero. Va, rancherito, mi culito. Sáquete el sombrero. Yo me lo voy a pisar, rancherito. De aquí es Luis. Vamos a coger de aceite de chunche. Primo, vamos a ir a otro lado ahorita porque aquí Oh my god. Como que ya se metió mucha raza para acá y no hay mucho pescado ahorita. O están encerradas allá en sus cuartos, no salen. Están pensando, seguro. Y este güey a huevo quiere probar los pescados ese de aquí de Florida. Entonces vamos a ir a otro lugar, ahí tengo otro lugar donde hay bastantes. Ahora le tocó perder. Después de tantas batallas, la mayoría eran ganadas. Su gente lo sabe bien. Bueno, ya, enséñense la edad, tú, pata de cabra. La primera era, primo. Te dije que casi había. Mira, ranchero, ese parece a tu shoot. Le parece la cara de ranchero. Bien abierto. Solamente la cara de Pedro. Vamos a tirar la cara, rancherito. Vamos. Pedro, más que nada, puro pedo, rancherito. A ver, rancherito. Esto sí va a ser la buena, ya. Mira, así cae la atarraya como tortilla, primo. Ahora sí, Rogelio. Si querías pescado, cocho, era para que no estés pidiendo la vez. Muévete, cocho. No viene nada. Estamos a agarrar este primo. Estaba moviendo, trajeron a pescar, que querías probar. Ahí está la sombra. Un saludo ahí a la cámara mientras ahí para que manda saludos. Ahí está la cámara, cocho. Di un saludo a toda la bola de cochos de Tierra Caliente. Se le agradece mucho, rancherito Carecaballo. Que es mero saca pescado. Y saca bagre, saca chorizo también. ¿Qué dice, rancherito Carecaballo? Ahí está, bueno.
talado, cocho, que siempre que venimos agarramos zarpas. Otras tres más, mira. Para que el pate de cabra coma, porque dice que no tenía. A ver, pate de cabra. ¿Qué van diciendo, cocho? Voy a tirar la última ahí. Tíralo hasta allá, mira. Para pelada, para llegar hasta allá, primo. Párate allá. Ahí está el pate de cabra. Muy bueno, para la cuenta. Todo apunta en la libreta. Ahí quedó una lista negra. Ahí viene, ahí se siente. Al menos que se vaya por ahí se siente. Ahí viene, güey. Sí. Yeah, ¡ala! Mira, ranchero. Llámale, rancherito. Oh, este es tu perro, la güey. Pásalo para acá, ranchero. Tienes comida por una semana, tú. Pata de cabra. Lindo. Vamos, déjenle los otros. Hierro. Dale al palo ahí, el coche. En medio de la verga. Mira el coche. Ah, estíralo, coche. Sí. Para que lo mire la raza. Que tiene espinas, hijueputa. Ponla ahí atravesada, tú, Rogelio. Agarra una. Ahí, agarra. Estíralo así, Rogelio. Pero date más para atrás para que salga con la pinche tejanón. ¿Eh? Ni eso, si quieres de campo, ni pedo. Espérense, lo, ahí déjalo, ranchero, lo vamos a hacer una, lo vamos a entrevistar. Wow, miren. Pesa como unos 7 libras. Ya, ranchero. ¿Te ponen la foto? ¿Ah? Ahí está, ranchero, salió el video. ¿Te ponen la foto? ¿Foto para ti? Mira, otras dos. Sácalo a esa, ¿no, primo? Ahí te va, ranchero. Acá está el mero criadero, mira. Mira, primo. Las chiquitas, échalo para atrás. Hombre, este grande sí fue grande. Muy bien. Sí, las chiquitas, échalo para me tiran la mera esquina allá. Mira, está allá el agua, güey, la tiran. Ahí hay cocodril. No, está atrás. Hay cocodril. Sin shoot vas a salir. Vas a salir, pero hasta con greñas en el pelo. ¿Tiene otro o qué? Tiene otro. En la esquina está ahí, No, no, agarra aquí, ranché. Espera. Hierro. Mira, ranchero, mete esos dos. La chiquita, échalo para otro. Necesitamos otra grande de güey. Sí. Se siente un poco pesado. Nada. Ahí sí, mira. La última que tengo para ahí. Es que en la de allá sí se mira porque hay. No se llega. Está pesado. Te dice allí en la casa, Pacma. Igual es suave, papá. Hasta de sus propios gustos. ¿Qué opina usted, ranchero, de los pescados? Tan buenísimo. Tan buenísimo. Hombre, oh, seguro. Esta cabra, te espero ahí, güey. Tú, güey. Oye. Pata de cabra. Jala la de esa para arriba. Para arriba, para arriba. Este cholo para allá, para afuera. Este cocho. Ahí está, ahí está. Ya. Déjala caer. Voy a tirar la última hasta el fondo, rancherito, a ver si llega. Yes. Está pesada la wey para llegar hasta allá. Ahí donde llegue la wey. Cuidado, ranchero, que te me vas. Te agarran los bigotes, primo. Ahí traje, que puta. Cuando venga, puta, voy a escapar arriba de la tarra. Un cocodrilo traigo, wey. Nada, primo. Ahí está, primo. Ahora te toca a ti, güey.